Ajin Punchao, chicos. Hoy día vamos a trabajar personal social. El título de nuestra clase es Nuestros sueños y desafíos al bicentenario. Nuestra meta es identificar las cualidades que tenemos las peruanas y peruanos para superar los desafíos, lograr nuestros sueños y contribuir con nuestro país. Para la clase de hoy vamos a tener en cuenta estos criterios, así que ponle pausa y lee con atención lo que vas a trabajar. Observa con atención el diálogo que tienen estos niños. Ponle pausa y lee. Después de haber leído la conversación de estos niños, responde las siguientes preguntas. ¿Qué desafío tiene Manuel para celebrar el bicentenario? Según Sara, ¿qué hicieron las personas para hacer frente a los desafíos del Perú independiente? ¿Qué harías tú para celebrar el bicentenario? Recordemos, chicos, la proclamación de la independencia del Perú se realizó el 28 de julio de 1821. Ese día, don José de San Martín, que vemos en la imagen, dijo: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de la causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Como hemos visto en clases anteriores, chicos, muchas personas intervinieron en nuestra independencia, sacrificando su vida, dando de repente propiedades, para poder tener la libertad que tenemos ahora. Entonces, ahora vamos a conocer la historia de una peruana que supo aprovechar cualidades y los recursos que le brindó el Perú para superar desafíos y lograr sus sueños. Esta señora, ya la hemos leído su biografía de ella, Teresa Izquierdo, ¿te acuerdas de ella? Lo hemos hecho en el plan lector. Así que vamos a recordar, ponle pausa y lee la historia nuevamente de Teresa Izquierdo. ¿Sabías que el Perú, además de tener una gran riqueza natural como las plantas, los animales, el agua, es un país multicultural y plurilingüe, en el que conviven numerosas y diferentes culturas, muchas de ellas con un idioma propio, como hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? El Perú es libre gracias al coraje de muchas personas que amaron el país, peruanas y peruanos, pueblos y culturas, todos y todas contribuyeron en la construcción de esta gran nación y lo siguen haciendo hasta ahora. Luego de haber leído la biografía de Teresa Izquierdo, contesta las siguientes preguntas. ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su desafío? ¿Qué logros alcanzó en la vida? ¿Qué cualidades destacan en ella? ¿Cuál crees que fue su sueño? ¿Por qué es importante para el Perú este personaje? ¿Por qué es tan importante para el Perú Teresa Izquierdo? ¿Por qué las cualidades de las personas hacen posible que logren sus sueños? Completa. Recuerda que puedes volver al texto, preguntas literales las vas a encontrar ahí. Así que puedes buscar estas preguntas en el texto. ¿Sabías que la diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad y es una fuente de desarrollo? Se puede decir que es una riqueza, porque cada persona desde su cultura, en la convivencia diaria, puede aportar positivamente con su conocimiento, idioma, costumbres y formas de vida de desarrollo de todas y todos en nuestro país y en el mundo. Ahora tú vas a completar este cuadro. Vas a escribir un listado de tus cualidades, de tus sueños, y qué te gustaría lograr a partir de tus cualidades, que obviamente las tienes que reconocer, ¿verdad? Tú conoces tus cualidades. Entonces, vas a pegar tu foto y si no tienes una foto, vas a dibujarte y colocar tus cualidades, tus sueños y lo que necesitas mejorar, en qué necesitas mejorar.
vas a completar es este cuadrito. Escribe una propuesta sobre cómo superar un desafío con las cualidades que tienes para contribuir con tu comunidad y tu país. Puedes usar un gráfico como el que estamos presentando. Recuerda que tienes que identificar primero tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuál es el desafío que tienes? Las cualidades que te van a ayudar a cumplir ese desafío. ¿Y cómo contribuyo con mi país o comunidad? ¿Cómo vas a contribuir por medio de ese desafío a mejorar tu país y tu comunidad? Aquí hay unas propuestas para celebrar el bicentenario en mi comunidad. El desafío, los recursos que tengo y las acciones a realizar. Por ejemplo, compartir los espacios guardando la distancia social. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos de repente la loza deportiva en el mercado, en el parque. Las acciones a realizar, hacer horarios para ocupar la loza deportiva con igualdad de derechos para todos y todas las edades. Elaborar juegos con material de reuso para las niñas y los niños. Cuidar y proteger las plantas de la comunidad. Voy a regar de repente los jardines al frente de mi casa o también el parque, cuidarlos. ¿Qué puedo hacer? Ahí las acciones, jugar en espacios donde no haya plantas para cuidarlas, colocar cercos para proteger los jardines. El otro desafío es aprender los idiomas que se hablan en la comunidad, como lo hemos estado haciendo nosotros, ¿verdad? Nosotros nos saludamos y nos despedimos en quechua. ¿Y qué recursos tenemos? Vecinos que hablan de repente quechua o también el castellano. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Aprender el quechua en la escuela y también de repente en la municipalidad. O también enseñar, como ustedes lo han hecho con la Mislía, ¿verdad? La han enseñado a saludar y a despedirse en quechua. ¿Sabías que la diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad y es una fuente de desarrollo? Se puede decir que es una riqueza, porque cada persona desde su cultura en la convivencia diaria puede aportar positivamente con su conocimiento, idioma, costumbres y formas de vida de desarrollo de todas y todos en nuestro país y en el mundo. Entonces, vas a elegir un desafío o de repente crea otro desafío y coloca las acciones que vas a realizar para lograrlo. Chicos, entonces sacamos el cuaderno, colocamos la fecha, el título y desarrollamos la actividad que ya hemos ido realizando durante el video. Después de terminar tu actividad, copia esta información en tu cuaderno. Bien chicos, nos vemos mañana. Pajarinka.